porque este fin de semana ha sido el del cambio horario. ¿Estáis más contentos, más tristes, más cansados, más despiertos, más desorientados, más qué? No, estoy igual que siempre. Mucho mejor. Yo mejor también. Mira, de momento, ya que venimos de la circulación, ¿cómo nos afecta el cambio de hora? El primer lunes, o sea, hoy, se produce un aumento de accidentes de tráfico. O sea que muchísima, muchísima precaución desde la DGT y desde Arucitis. Exacto. Aumento de lesiones en lugares de trabajo. Es posible que hoy te lesiones. Vaya, por Dios. No estás del todo. A ver, posibilidades de que se lesione María, como no le caiga un foco en la cabeza. Bueno, el otro día punto estuve, ¿eh? O que tropecemos aquí. Claro, ya. Que no veamos. O alguien haga la zancadilla. También es cierto que se nota una pérdida de la productividad. O sea, hoy, no. Si estáis espesos, sí, lentos... No nos tengas en consideración. No. Ya, tranquilo. Hay excusa. Bueno, ¿y por qué el director no puede permitirse el lujo de ser menos productivo? Bueno, es que luego pensaremos si has estado productivo. Perdona. Luego te lo contamos. Somnolencia. Si hoy lleváis un día entre bostezos, es normal. Esto es lo que ocurre siempre el primer lunes. Es un jet lag mini, ¿no? Dijéramos. Sí. Somnolencia y falta de atención. Descoordinación entre los ciclos naturales de nuestra rutina. Y también falta de sueño que impide que el cerebro se reinicie correctamente. O sea, si vuestro cerebro hoy es el típico... Cargando. Que el wifi no llega. Que no llega. De repente las ves con los ojos en blanco, ven a darnos un golpecito. Pues es normal. No te preocupes, yo te ayudo. Lo inútil es que nos sentimos cuando queremos cambiar la hora del horno. ¿Sí? Del horno de la cocina. Uf, no hay manera de cambiar. ¿El del coche? La hora del horno. Bueno, hay algunos relojes que es imposible cambiarlos. Sí, sí, por ejemplo, algunos del coche. No, yo el del coche lo tengo de un año para otro. O sea, cuando cambie la hora nuevamente es cuando lo tengo. Exacto, bien. Resumiendo, que estamos más tontos, ¿no? Estamos más tontos. La pregunta es: ¿qué reloj es el más difícil de cambiar? El despertador, ¿no? No, hombre, pero el despertador teóricamente... No, porque tenemos uno de madera que es como digital, que ese lo dejamos de año en año, como el coche de Angie. No, el de mi coche. Yo creo que el del horno... El del horno nuevo... Es el peor. Es el peor de todos. Yo he estado como una friki con el libretito de instrucciones y a día de hoy sigo siendo incapaz de ponerlo en hora. El de la moto. Motos tipo HS, escupisas pequeñas, es que está con el dedo pulsado, en un semáforo parado y claro, arrancas y tienes que parar. Y otro que es terrible es el que se proyecta en el techo. También. No sé cuándo quieres cambiar. Ahora, 6 consejos para adaptarse al cambio de hora. Esto es lo que dicen los expertos. Os lo hemos resumido, facilito, porque ya que estamos todos... Espesos. Acostarse un poco antes para acostumbrarse al ritmo. Sustituir las siestas por la práctica de ejercicio físico. ¡Vamos! Pero... ¿En qué país creen que vivimos? El estudio de universidad. Sueco, ¿no? En Estados Unidos. ¿Quién ha hecho esta lista? No podemos cambiarlo por una copita de vino. Adelantar o atrasar las comidas y cenas los días anteriores. Si no lo habéis hecho, pues ya llegáis tarde. Evitar comidas de pesada digestión. ¿Quién me cascó una fábada este domingo? ¿Y duermes planchado? ¿Y quedas no. Así viene chorizo, y no hay que tomar medicamentos para dormir. Tampoco. Vale. Bueno, estos son los consejos para adaptarse bien al cambio de horario. Claro que sí, es que yo creo que todo... Ah, y por cierto, dicen que lo vamos a sufrir durante 3-5 días. A partir del 15, del quinto día ya no hay excusas posibles. No hay excusas. Pues yo por el miedo de tener justamente esto, yo me fui a dormir un poco antes y me he despertado como una rosa, ¿eh? ¿Lo ves? Porque has hecho caso el resto de cosas a estos buenos consejos. Tú, ¿eh? Porque vamos. Es que ahora el sueño debe ser la influencia de la luz o no luz sobre ti mismo, ¿no? Porque no es la luz. Sí, hay un biólogo que lo que explica justamente es esto, es la influencia de la luz o no.